paz y bien, hermanos. Jesús se anuncia: yo soy el pan de vida. Homilía para el domingo 18 del tiempo ordinario en el ciclo B, escuchando el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos 24 al 35. Después de la multiplicación de los panes. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre, Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Le replicaron: «¿Y qué signos haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra?». «Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer». Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés el que os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás». Palabra del Señor. Hermanos, el domingo pasado, por ser día 25 de julio, solemnidad del apóstol San Juan aquí en nuestra patria, en España, leímos el Evangelio propio de ese día. La madre y los dos hijos, Santiago y Juan, que se posan ante Jesús: «¿Qué pedís? Pues que estos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a la izquierda en tu reino». Y no leímos el Evangelio que habría correspondido en ese domingo, que era la multiplicación de los panes. Lo que hoy escuchamos es lo que sigue a este relato, y durante cuatro domingos vamos a ir escuchando, reflexionando, meditando en estas palabras de Jesús que siguen a la multiplicación de los panes en Cafarnaúm. Nunca acabaremos de meditar estas cosas. Jesús se nos va revelando como el pan bajado del cielo, el pan de vida. Son los misterios de Dios que para nosotros, si creemos de verdad, nos dan luz y paz en medio de esta turbación que tan fuertemente vivimos. Justamente esta semana acaba de aparecer el mensaje que los obispos nos han escrito aquí en España, como fruto de la última asamblea plenaria que celebraron hace tiempo en Pascua. Es este documento el análisis de lo que nos está pasando en la sociedad, en la Iglesia, y
las orientaciones que nos dan para afrontar estas situaciones y para que cada diócesis, de acuerdo a estos criterios, vaya concretando su plan de pastoral. Jesús, antes de anunciarse como el pan de vida, replica a sus oyentes que le buscan porque han visto en él al líder, al liberador, que puede resolverles la vida. Los judíos en aquel tiempo estaban bajo el dominio de los romanos. Y en este hombre extraordinario que ha venido de Nazaret, nosotros tenemos lo que buscamos. Este puede ser nuestro liberador. Este puede ser el nuevo Judas Macabeo y más que Judas Macabeo en tiempo pues, de los griegos. Nosotros no queremos ser esclavos y dependientes de nadie, queremos ser nuestra propia autonomía, queremos ser nuestra nación y tienen pleno derecho a ello, con plena libertad, queremos nuestro bienestar. Todo esto es correcto y es legítimo. Y lo hemos oído en el Evangelio. Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Y Jesús les contestó, en verdad os digo, ¿me buscáis? No porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Jesús se había retirado al monte, se había escapado cuando vio que intentaban apresarle para hacerle jefe. No es eso lo que él podía ofrecer. ¿Habría sido un jefe? Sí. Es una pura fantasía, ¿no? Habría sido un jefe extraordinario de los muchos que han cruzado el camino de la historia. Habría sido un nuevo César. Pero su recuerdo habría desaparecido, como ha desaparecido el recuerdo de todos los imperios. Jesús vino para otra cosa, honda y radical. Jesús vino para darnos el verdadero sentido de Dios y con ello la clave de nuestra vida. La evolución que vamos teniendo estos últimos decenios, en los que todo ha cambiado entre nosotros, en Europa y en el mundo, nos invita a pararnos y preguntarnos, ¿qué nos pasa? ¿Es este el verdadero camino? ¿No estamos equivocados gustando una falsa felicidad que al fin resulta ser un engaño? Los obispos, como pastores, nos invitan a ello en este documento que se titula Fieles al envío misionero. Desde un ordenador en nuestras casas podemos leerlo, bien es cierto que es todo un libro, pero los mismos obispos nos dicen que tenemos que detenernos en los capítulos primeros, que son el análisis, porque los otros son ya la programación. La pandemia que sigue y sigue, y no sabemos cuándo puede terminar, nos está dando tanto que pensar. Pero no es solo la pandemia, es el advenimiento de esta era nueva de la humanidad en la que hemos entrado. Hablando de la pandemia, los obispos nos dicen, positivo, en este tiempo se ha puesto de manifiesto la generosidad de muchos miembros de la Iglesia. La cercanía y creatividad pastoral de los presbíteros, sacerdotes, la entrega de consagrados y laicos, tanto en la vida pastoral y profesional como en las relaciones de vecinos, la solicitud por la situación económica de las parroquias, especialmente de Cáritas. Todo esto es cierto. Sin embargo, no nos engañemos. El problema más grave no es ni económico ni político, sino la salud espiritual y el sentido de la vida que ilumina la mirada para reconocer a quien está al lado como hermano. La dimensión trascendente que abre a la esperanza en la fragilidad y en la fraternidad y en la fraterna solidaridad.
Por ello, qué importante es que los creyentes demos testimonio de una confianza que vence los miedos, de esperanza y de caridad fraterna. Aparecen vacunas y tratamientos para la enfermedad, pero urge una gran renovación espiritual, cultural y política. Afortunadamente, observamos en medio de la incertidumbre la búsqueda de sentido y afecto, gestos de solidaridad y un deseo de cambio. Este lado generoso y positivo no lo podemos olvidar, porque es verdadero y es fuente de sólida esperanza. Pero, hermanos, seríamos necios si nos saltáramos esas páginas estremecedoras que exponen la realidad de descomposición espiritual, eclesial, social y política que estamos viviendo, que es igual que lo que hizo en nuestro Papa Francisco al escribir Fratelli Tutti, una encíclica maravillosa, pero con una descripción desoladora del estado actual de la humanidad también. Voy a citar una frase, un parrafito de este documento de los obispos. Especialmente llamativo es el descenso de matrimonios y, como lógica consecuencia, disminuyen los bautismos y comienza a descender de manera apreciable la participación en las primeras comuniones. El descenso de presbíteros y miembros de la vida consagrada es evidente. Los seminarios se van vaciando. Y lo mismo, las casas religiosas, religiosos, religiosas beneméritos, llenos de virtudes, pero ya de nuestra edad. Todo ello en el contexto de un dramático descenso en el número de nacimientos. También los inconformes sobre la acción de la Iglesia muestran la importancia de las situaciones familiares, tanto en la problemática como en los cauces de las posibles soluciones. Bueno. Jesús entra en acción y ¿qué dice? Vamos a ver, tomemos la revelación. Yo soy el pan de la vida. Y nos revela que su vida y su persona son la vida. Este es el pan de la vida. El pan de la vida que se va a concentrar en la Eucaristía, pero antes que la Eucaristía, el mismo Jesús, su persona, su predicación son el pan bajado del cielo que nos da la vida que buscamos. Grabemos bien las palabras del Evangelio. Repito unas frases que hemos escuchado. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Pues de todo esto iremos hablando durante los cuatro domingos siguientes, donde continúa el Evangelio. Concluyamos orando. Señor Jesús, te hemos escuchado. Te necesitamos para vivir. Sin ti nuestra vida se pierde en el sinsentido. Tú eres el pan vivo bajado del cielo. Danos ese pan, que eres tú mismo, el Santo Evangelio. Amén. Hermanos, paz y bien. Feliz domingo, día del Señor. Sí, en tiempo de vacaciones.